hemos estado reunidos hoy en Iturem, bueno, casualmente mostrando todas las bondades de Tucumán a todo el sector turístico de acá de Iguazú y viceversa. Nos han mostrado también todas las potencialidades, la oferta turística y la promoción que ellos tienen. Hemos aceptado una invitación a poder venir acá a las cataratas, a poder conocer uno de los principales atractivos, dado que ellos hace muy poquito han superado el millón de visitantes acá en el parque. Creo que son un ejemplo de cómo se puede manejar el turismo en un parque nacional. Nosotros en Tucumán, teniendo Parque Nacional La Conquija, en la cual ahora está creciendo de esta manera y teniendo todos los distintos portales que vamos a tener de acceso, creo que era prudente viajar en esta época del año para poder encontrarnos casualmente con todos los privados de acá. El tour en sí, todo el grupo, está nutrido por empresas de turismo receptivo, empresas de turismo emisivo, la gente misma de guardaparques. Es muchísima la cantidad de gente que está viajando a Cataratas de Tucumán, nada más que hoy en día lo hace vía Buenos Aires con un avión, que tiene que tomar un avión Tucumán-Buenos Aires, Buenos Aires-Iguazú, o si no, en forma terrestre con muchas horas de viaje. En este caso, con esta vía que próximamente vamos a tener abierta, creo que nos vamos a potenciar ambos porque mucha gente va a poder viajar en forma directa y eso va a aumentar seguramente el tráfico turístico entre Tucumán y Cataratas. Seguramente para poder conocer el norte argentino solamente va a tener un vuelo de 2 horas y va a estar en la puerta de ingreso de lo que es el norte argentino. Creo que a partir de aquí tienen que salir negocios, tienen que salir posibilidades de que haya un movimiento de ida y vuelta de turistas. Este lugar, que ya hoy tiene más de 1 millón de turistas, sin duda puede ser algo importante para la provincia, pero está en manos del sector privado que esto se aproveche en plenitud y que podamos tener buenos resultados. Bueno, primero me parece una noticia espectacular haber llegado hasta acá, haber logrado todos estos convenios, estos acuerdos, así que una gran puerta para el turismo y con la industria sin chimenea y para las industrias en general en la provincia, así que es algo muy bueno. Me parece un balance súper positivo para el sector turístico. Como licenciada en turismo, la verdad que es algo que esperamos hace mucho tiempo, y como prestadora de servicios, mucho más contenta porque esperamos con ansias que esta ruta permita la llegada de nuevos turistas.